Bueno, la carga la inició realmente Alberto, mi hermano Alberto. Él empezó en la carga. Claro, yo con hermano segundo, que siempre va haciendo lo que hace su hermano mayor, pues él empezó en el año 74 y yo empecé en el año 75. Estamos vinculados ya a Mater Amabilis desde el 73, ¿eh? Entonces, a partir de ese momento es donde nosotros empezamos a tocar madera. Primero Alberto salió, me avisó, mira que vamos a llevar las andas. Y dije, ¿las andas? ¿Eso qué es, chiquillo? No, el paso vacío hay que llevarlo al almacén de vuelta. Ah, pues venga, yo cogí, pero eso sin almohadas y nada, pelos. Cogíamos y ahí empecé yo a tocar la madera. Luego, poco a poco, pues fuimos metiéndonos. ¿Cómo? Pues te voy a contar de dónde venimos, que es lo más importante. Nosotros hemos vivido, hemos nacido y hemos vivido en la calle Juan de Mariana, esquina Rosario. Nosotros lo primero que hacíamos cuando llegaba daba las vacaciones de Semana Santa era ver a los carpinteros del ayuntamiento llevando las vigas para montar la tribuna, llevando los paños de raso y de terciopelo para la tribuna, llevando las alabardas esas que había grandes de color rojo, pintadas de rojo. Entonces nosotros, desde el momento que empezaban los carpinteros a dar martillazos, allí estamos nosotros a las 9 de la mañana, allí de ayudante, chiquillo, ten cuidado ahí con los pies, no, ten cuidado, no te vaya a dar un martillazo, quítate que va a saltar esto. Bueno, entonces, ahí nosotros empezamos a tomar contacto con la Semana Santa. A partir de ahí, llega las ganas de hacer cosas. Recuerdo que teníamos unas escopetas de madera y metal. Nosotros somos súper pacifistas, pero teníamos dos escopetas y jugamos con dos escopetas. Los tres, Alberto, Antonio, para descanse y yo. Y nosotros le pedíamos permiso al guardia, cuando se iba a los carpinteros, para hacer guardia en la tribuna. Y nos subimos a la tribuna con la escopeta al hombro, allí vamos. O sea, fíjate dónde viene todo eso. Hemos vivido la calle Rosario, las dianas floreadas, todos los conciertos, todas las bandas de cornetas y tambores tocando y tal. Entonces, tú vas creciendo en un olor a incienso. No a santidad, a incienso, al físico, el contacto físico, el contacto visual, ese terror que al principio te da ese paso de las columnas cuando tú ves a los judíos pegándole a Cristo y nos enseñaban, no escupa, que los que escupen son los judíos. Todas esas cosas de la educación católica normal, nada ultra, sino normal y corriente de cualquier niño de aquella época, se va impregnando y te va entrando en los poros, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues a ti el incienso cada vez te llama y a mí me llamaba mucho la atención y yo miraba abajo los pies de los cargadores, porque yo los oía hablar, oía la voz de cabeza, la voz de cola repitiendo y veía los zapatos y lo que había eran alpargatas y zapatillas de cuadro, básicamente. No existían los zapatos de deporte como se conocen ahora. Antes lo que había eran los zapatos, la cadena y poco más. Entonces, y no eras calzado de esta gente. Ellos usaban eso. Gente que venía de trabajar de la Bazán, gente que venía del Tajo, de la Salina, que venía de la factoría, de descargar sacos. Llegaba a su casa, como contaba el Pirri el otro día, se echaban agua en la cara y ya estamos listos para ir a cargar. Y bueno, y era. Entonces, de ahí es de donde nosotros empezamos a mamar el tema. ¿Qué pasa cuando Alberto de pronto le da por la carga y viene contando lo que ha hecho, lo que va a hacer, no sé cuánto? Bueno, pues yo quiero también, claro, yo quiero, pero tú no puedes. ¿Por qué? Pues no conoce a nadie, lógicamente. Entonces, pero bueno, ya empieza uno a asomarse por la RAN. Entonces, Alberto va a la RAN, se hizo muy amigo de Paco Carrillo, con lo cual, bueno, pues eso es amigo del general, prácticamente, ¿no? Porque Paco Carrillo mandaba mucho por lo suave como él era, pero mandaba mucho, era un hombre de muy buen trato, muy buen agrado, como la mayoría de toda la familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya fuimos empezando, claro. Mi sorpresa cuando me dicen, vamos a la RAN, yo venga, vamos a la RAN, y yo vamos a la RAN como si te dicen, vamos a jugar un partido de fútbol o vamos al cine. Yo llego allí y de pronto me veo un montón de gente, unos sentados ahí al fondo en mesa, charlando la gente animada porque se han tomado ya sus vinitos, sus cervecitas a mediodía y tal y cual, a la una, 12:30, una. Entonces llegamos allí, yo veo aquí de pronto y me quedo desconcertado. Yo no sabía eso cómo respiraba. Claro, tienes que aprender a llegar a los sitios, callarte, con la boquita cerrada, aprender, oír y callar sobre todo. Entonces ya poco te das cuenta, Alberto conocía a Paco, a través de Paco conoce más gente, tal y cual. Entonces cuando yo aparezco ya Alberto tenía muchos contactos. Bueno, pues habrá que hacer contactos. Entonces me presenta a Paco, mira, mi hermano José María, que no sé cuánto, no sé qué, tal y cual.
Yo tenía muchas actividades entonces, yo montaba en moto, me iba de viaje a la sierra, hacía escalada, hacía muchas cosas, ¿no? El hockey, que fue nuestra pasión y tal. Entonces nosotros éramos un grupo de gente fuerte, tanto, digo, un grupo por los que nos metimos a raíz de Alberto, fuimos un montón de personas detrás. Entonces, gente fuerte acostumbrada a trabajar duro y trabajada a sufrir y a jugar con frío, con agua, con lluvia, como lo que fuera, partidos largos, partidos con muchísimo calor, entonces el sufrimiento, digamos, que ya lo traíamos nosotros aprendido de casa. Cuando llegamos a eso, pues bueno, pues es que vamos, encajamos como anillo al dedo. Entonces, en aquel momento, claro, salir en una lista era impensable. Tú no podías pensar en que te pusieran una lista y te nombraba el capataz. ¿Qué hacías? De promesa. Entonces, salir de promesa era, entonces creo que eran el año primero, el año de Alberto, creo que eran 450 pesetas lo que pagaba. Alberto no cobraba 450 pesetas. Y ese dinero, bueno, pues se quedaba ahí para fondo, para los trabajadores, a los que no podían hacer ese año, los más necesitados. Ya Nicolás hacía su labor social conveniente y tal. Y nosotros pues empezamos a cargar así. El segundo año, que es el 75, es cuando yo empecé a cargar. Eso fue primero Mater Amabilis, fuimos a Mater Amabilis, que fue una experiencia muy buena, pero fue un paso, eso no pesaba, eso era una caja de cerillas, nosotros llevábamos eso, que saltábamos, vamos. Vamos, hacíamos un picadito que se hacía en aquella época, y ese paso tan pequeñito, es que no lo picaba, es que lo tumbaba. Entonces, eso fue una moda que hubo, que el picar los pasos, ¿no? Y el segundo, pues, levantabas. Bueno, y después de eso, pues ya empezamos los pasos serios. Entonces ya Nicolás contó conmigo, él me vio la hechura y dijo, este tío, a ver, y me dio a probar. Me metió de promesa a tramito, de promesa en un tramito. Mira, tú vas a entrar, vas a hacer unas trepas a fulanito, claro, cuando el que iba al lado veía que llegaba yo con la fuerza de un toro, pues nosotros éramos gente muy fuerte, muy derecha, muy acostumbrada a hacer ejercicio, porque nuestro ejercicio era tren superior, los hockey, un deporte de tren superior, fuerte, de ancho de hombros, fuerte, bien formado, bien derechito. Y llegamos de pronto, cuando ya la gente hacía un poquillo, ya empezaba a cansarse, y de pronto llegaba un refresco, que éramos nosotros, aquello era un abanico para esta gente. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya, fulano, ¿cómo ha ido el Zaragoza chico? Porque Alberto era Zaragoza, y yo era Zaragoza chico, el hermano de Zaragoza. Entonces, un punta. Así como un... yo no sabía que era un punta. Me he enterado después con el tiempo. Un punta. Total, que Paco se fue quedando con la copla y entonces ya empezó, al año siguiente, ya empezó a meterme. Entonces ya empezó primero por el Cristo de las Columnas. Yo he sido cargador de pasos de Cristo. Como decía Nicolás en la lista, a ver, al Señor van ahí, primer palo. Es la palabra del Señor, no de los Cristos, nosotros hablamos del Cristo. Es que, al Cristo de las Columnas, al Cristo de Cedomo, al Cristo de Levanto. No, no. Ellos hablaban del Señor, el Señor, decía Paco, sí, muy formal, muy serio como él era. Y entonces me tiraron en el Cristo de las Columnas. Cuando yo me vi en el Cristo de las Columnas, yo no sabía que iba más pasos. Cuando yo me vi en el Cristo de las Columnas y me veo delante, el elenco que tenía delante, unos gallos fuertes, duros, fibrosos, grande, aguantando, y me dice, Zaragoza, tú de ahí con este, ahora te diré quién es este. Entonces, claro, entonces estaba Papardi el primero, Papardi ha sido para mí el paradigma del cargador, el Capi, el Nono, Nono Correa, el Manquito de la Basura, ese tipo de gente eran los grandes, que tú te ponías solo y decías, joder, qué grande es este tío. Claro, es grande, pero luego a la hora de cargar, hay muchas maneras de cargar, hay quien carga derecho como nosotros cargamos, pues estamos acostumbrados a eso, quien carga con el culo fuera, quien carga con el cuello así, todo el mundo, y bueno, son maneras que están condicionadas por el ejercicio que hayas hecho y están condicionadas por la estructura física de cada uno, la anatomía. Hay caderas más abiertas, caderas más cerradas, gente que va con los pies como un pato y te va pisando, gente que va con los pies derechos, pues lo mismo a nivel de carga, lo mismo, gente que apoya en el morrillo, gente que apoya más abajo, más sobre la punta de los hombros. Entonces, en ese momento me dice, llama uno, me dice, Pacheco, ven para acá. Me dice, Pacheco, este para ti. Yo lo miro, yo de mi altura, 40 años. Yo tenía entonces 19, tenía 38, 37. Pacheco, este para ti. Pacheco. Total, que digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, tú nada, tú, venid conmigo y aprendés. Digo, ah, pues muy bien, pues yo voy contigo. Pues nada, nos fuimos al paso. Claro, cuando tú de pronto ya te cogen y te nombran en una lista,
Primer palo del señor de las columnas, el señor de las columnas, primer palo. Un segundo palo, Pacheco, Zaragoza chico. Tentan los nervios, ¿eh? De verdad. Como de pronto un nerviosismo. Y si esto es lo que has querido hacer durante mucho tiempo y ahora tienes la ocasión de que te nombre. Claro, ten en cuenta otra cosa, que nosotros veníamos de un mundo, digamos, no éramos de origen humilde, ni descendíamos de la pata de sí tampoco, sino una familia normal, y la mayoría de la gente que cargaba los pasos era gente de origen humilde, o de trabajo manual, de trabajo artesanal, como Nicolás Carrillo, que era fresador, ¿no? Tenía 5 hijos, 6 hijos, ¿no? Claro, las casas, vivían Carlos III, la situación económica no era la situación de ahora, entonces eran los ricos, la clase media, que era media, y la clase de los que llegaban a fin de mes a lo justo, ¿no? Entonces ahí es donde se encuadraban muchos de este tipo de personas, lo cual tiene un mérito tremendo, ¿no? Porque claro, venir del trabajo, levantarte a las 6 de la mañana, irte al Tajo, trabajar, pasarte el día entero paletando sal o cargando con las hangares ya la sal, o con sacos de 40 y de 50 kilos que se cargaban entonces en factoría, es un trabajo muy duro. Después de eso, y a tu casa, como decía el Pirri el otro día, beberte un vaso de agua y venga a cargar, a los pasos. ¿Ya? Los pasos ahí, si alguien te invitaba un vinito, te lo tomabas y si no, pues te iba con el estómago vacío, esperando que llegara el refrigerio para meterte un vaso de vino y para meterte un papelón de pescado frito, bien me sabes. Entonces, ahí llegamos nosotros a ese ambiente. Entonces, cuando me pone ahí, yo me veo rodeado de Papardi, tenía un aspecto peculiar, Papardi parecía un indio, era un indio, era Jerónimo, el indio de la tele, con su pañuelo puesto, le faltaban muchas piezas, hablaba con una voz ronca de tantas voces, con muchísima personalidad y con un estilo muy peculiar, que luego, si hay tiempo, describiré un poquito, ¿no? Y al lado te ves al Capi, que el Capi era oficial, entonces, pero estaba súper integrado, tú no distinguías a él charlando con el manquito de la basura, tú no sabes quién era el que trabajaba en un sitio o en otro, porque nos, digamos, aprendimos a mimetizarnos con el ambiente. Nosotros veníamos ya, eso lo teníamos también aprendido, y nos mimetizábamos en el ambiente enseguida, entonces, pues bueno, pues, estupendamente. Total, entonces nos mandan al Cristo de las Columnas, yo me meto en el Cristo y me veo a ese elenco delante, y aquí a Pacheco me dice: Zaragoza, arriba los cuerpos, ¿eh? Arriba, cuando tiremos, tiramos con todo el arma, que nosotros vamos en la banda de los tiburones. Digo: Pacheco, ¿eso qué es? Sí. La banda de los tiburones es la banda izquierda, y la banda de los marrajos es la banda derecha. Entonces nosotros, los tiburones, le tenemos que ganar a los marrajos. Cuando nosotros tiremos para arriba, tenemos que tirar con todo el arma. Y el paso, cuando cae, se aguanta y no se doblan los cuerpos, sino los cuerpos en su sitio. Bueno, pues son enseñanzas que poquito a poco pues te van enseñando, tal y cual. Cuando tú necesites aflojar un poquito, tú me avisas, me dice Guillo que tengo que mudarme. Tú te bajabas un poquito, te recolocabas el cuerpo y ya está. Mira, se llamaba enmendarse. Ya estoy enmendado, pero tú lo avisabas, lo demás. Señores, que me voy a enmendar. Además, se hablaba de señores, ¿eh? Ojo. A pesar del ambiente, era señores. Señores, que me voy a enmendar un poquito. Tú te bajabas porque te había caído mal la almohada. Lo que no podía hacer es refregarte, destrozarte las espaldas, ¿no? Y entonces, bueno, pues te enmendabas, salías cargando, salías, te ponías otra vez y para adelante. Fondo, por fondo por igual, ¿no? Entonces, todo eso te lleva a una procesión muy larga, de un Cristo que pesa mucho, que tiene unas inercias con las maderas, tiene unas inercias enormes, arriba se mueve muchísimo, entonces tú tienes que tirar y tienes que sujetarlo, luego para el otro y sujetarlo, y se sujeta con la espalda, con los riñones, y sobre todo con el pundonor, que es lo más grande que hay en la carga. Si un tío que es un luchador, que tiene pundonor y que lucha por su palo y por sus compañeros, entonces, bueno, pues tiene mucha parte de trabajo hecho. De hecho, yo distinguía bloques, yo empecé muy pronto, noté que yo iba con Pacheco y nosotros íbamos, éramos uno, estábamos como si estuviéramos enganchados, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacíamos? Papardi iba adelante, con Papardi dije: te tienes que enganchar, porque es que a mí personalmente me ha llamado siempre la atención ese hombre, esa manera, esa devoción y esa entrega sin límites hasta no poder más, hasta que ya se quedaba fónico, que no podía más, pero seguía y sudaba como el que más, trabajaba como el que más, empujaba, animaba. Entonces yo distinguía en bloque, en todos los pasos a los que he ido siempre he tenido un grupo de 6. Pacheco a mi lado, yo aquí, y el que venía a mi lado, yo, aunque no lo conociera, yo lo enganchaba para nosotros.
Y los tres de delante, lo mismo, hacíamos un bloque y nos enganchamos, entonces hacíamos un bloque de seis, claro, y los tiburones arriba, ¿eh? Y aquí nuestra banda, como no, vamos, que nos dijera alguien que nuestra banda estaba más caída que la otra. Faltaba tiempo para que sacáramos fuerza de donde fuera y la banda iba para arriba. Entonces son estilos, tú aprendes con unas personas y esas personas son las que te impregnan lo que tú vas a hacer después de cargador, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando termino la procesión, Paco iba a las vírgenes, ese día no recuerdo dónde iba, lógicamente, pero bueno, le preguntó, al día siguiente le preguntó a Pacheco, dice, Pacheco con un vaso de vino, y nosotros, que no estamos acostumbrados ni a beber, ni nada, porque éramos chavales deportistas de 19 años, pues te tomaba una cerveza y te cogía una borrachera y te tenías que ir para tu casa corriendo. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues mira, ponme un refresquito, te pedía, ¿no? Agua no se pedía, un refresquito. Entonces, bueno, pues, eso te va a tomar, chiquito de naranja, sí, es que tengo mucha sed, me va a decir. Entonces le pregunta Nicolás le pregunta a Pacheco, ¿cómo ha ido el Zaragoza? El Zaragoza, un punta. Vale, no dijo nada. Y cuando nos vamos ahí, me dice, Zaragoza, mañana Leceomo. Me dijo, qué bien, a Leceomo. Tenía ni idea de dónde me metía. Claro, cuando me di cuenta, yo me metí debajo de Leceomo y vi esa zafatería ahí arriba de camión. Dije, Dios mío, ¿esto qué? Este paso no pesa nada, el paso. Venga, voy a ponerlo en carrera. Para arriba. Este paso hay que echar de narices. Bueno, pues me mandó a la Leceomo. Claro, yo le pregunté ya a Pacheco, ¿qué es un punta? Dice, nada, eso no tiene importancia. Nada, no fuera yo a creerme algo. Total, que nos fuimos a saque el Leceomo costó Dios y ayuda, porque el Leceomo tenía una particularidad. Luego ya me enteré cómo era la cosa. Había un grupo, que era el grupo selecto con el que yo pensaba que iba ahí, que yo iba ahí en la segunda línea, con Papardi delante. No. Papardi y los del carné o los pata negra iban afligidos. ¿Quién nos quedamos en el Leceomo? Pues en el Leceomo nos quedamos los Promesa, algunos veteranos escogidos, entre ellos Pacheco, porque le daba una impronta, sabía llevar la voz y tal y cual. Porque claro, llevaba la voz en el Leceomo, pero no llevaba la voz en Nazareno. Y algunos de cola también, o sea que había de todo un poco. Alberto estaba también algunas veces en el Leceomo, total. Que bueno, el Leceomo era el paso en el que nos metíamos, donde nos metíamos. Entonces yo al que le tengo más devoción o más cariño es a este paso. Porque yo me he comido la pata izquierda del Leceomo mucho. ¿Y por qué me comí la pata? Pues vamos a otra cosa. Le digo a Pacheco un día, Pacheco, segundo año, ¿eh? El segundo año, le digo, Pacheco, yo quiero ir la pata. Me dice, la pata es muy peligrosa, la pata izquierda, porque como te coges el pie, te caes en pie. No, pero yo voy a tener cuidado, no sé, yo que era un trasto, tropezaba con todo. Bueno, pues coge la pata izquierda y me dice, no, tú deja la pata izquierda. Entonces, seguimos, salimos y cuando en un momento determinado, me dice, Zaragoza, ya lo hablamos poco, había una bomburuca. ¿Te quieres meter la pata? Digo, ¿qué pasa? Me voy a aliviar un poquito, o sea, la pata revienta. Total, yo encantado, yo cogí la pata, me la comí con papa y Pacheco no volvió a coger la pata en su vida. Esa pata no la volvió a tocar, esa pata era mía. ¿Por qué? Porque yo me sentía ahí realizado. La fuerza que teníamos, las ganas, la devoción, el impulso, la energía, todo lo volcaba ahí. Entonces tiramos arriba y tal. Entonces, bueno, pues fue un poco como empezó esto, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba a Paco eso, se lo pregunté todos los años, le pregunté a Paco, este año me toca afligido, y dice, no, tú eres un punta, tú a Leceomo. Bueno, y allí me contaba, me encontraba con Kiko Fernández, me encontraba con Tete, me encontraba con un montón de gente, ¿no? Gente siempre con la que hemos cargado muchas veces, muchos años, gente más o menos de la misma talla, uno más alto, otro más bajo, uno carga más bajo. Pero a la hora de la carga, la altura en el morrillo era la misma. Entonces, bueno, pues muchos años cargando así. Un año pasó una cosa que nos dejó seco. Estamos allí, pues los de siempre. ¿Qué? ¿Aleceomo, no? Pues venga, vámonos para Aleceomo, que no servimos para otra cosa. Venga, nos vamos para allá, tal y cual, con los veteranos. Y nada más saca el Aleceomo, empezamos a subir para arriba. Y de pronto, fulanito, menganito y el otro, que no te voy a decir quién son, porque tengo mucho cariño, ¿eh?
Pero bueno, a ellos les gustaba de vez en cuando salirse a un ratito al refrigerio y el refrigerio pues lo alargaba lo que podía. De pronto nos encontramos 6 tíos en los 2 palos delanteros. Estaba aquí, Pacheco se puso en medio, Quisco se puso allí, Tete detrás, 6 tíos, de los cuales el único veterano era Pacheco, los demás éramos todos. A ver cómo te come eso. Estoy que sacarlo, señores, como sea, para arriba. Pumba, total, que al final me pasé yo al centro, total, que nos cambiamos y buscamos que fuéramos lo más parejos posible. Y nada, y había 20 y tantos tíos en el paso. Un paso que tiene muchos cargadores, 20 y tantos tíos, no sé qué había pasado, si habría algo, alguna historia, no sé, nosotros no sabemos nada, porque claro, lógicamente tú no te enteras de nada, de los movimientos interiores, si habría algún follón, habría algo, o sería un plan que habían pactado, o vamos, estos chavales se van a comer la madera a la base de bien, que van a aprender, yo no sé por qué motivo, no contamos, íbamos 20 y tantos. Total, que hubo que mandar recao, avisar a... Creo que era Rafaelito que lo llevaba ese año. Yo recao, avisa a Nicolás, y Nicolás pues, empezó a reclutar gente, pero gente que iba por la calle con su novia, con los zapatitos brillantitos, con las boloncitos, con su novia del brazo, ella suspeta y decirle que yo, corre a tu casa, coge la almohada y vete para el Seomo. Claro, entonces éramos chavales dispuestos a lo que fuera, pues corriendo para allá. Bueno, el Seomo pues medio lo llenamos y ya hicimos una carrera a esto, si no hubiéramos sufrido mucho, pues, claro, un Seomo. Después de estar 6 horas en la calle, ya empieza a pesar, ¿eh? Y si falta la mitad del personal, pues imagínate, ¿no? Son anécdotas que ocurren a lo largo de los años, no te puedo decir exactamente en qué momento fue, pero bueno, más o menos son hechos, ¿no? Que van ocurriendo y bueno, y así se fue trazando todo, ¿no? Pues mira, los pasos míos fueron siempre los mismos. Yo estaba destinado a estar amarrado con nosotros, nos amarramos, nacimos y nos amarramos, Pacheco y yo, entonces íbamos. Además, en cada paso íbamos en un palo, ojo. Primer paso, primer día, Domingo Ramos, al señor de las columnas. Segundo palo, detrás de Papardi, al lado de Pacheco. Segundo día, al Eceomo, Papardi y yo, Pacheco y yo, llevando la pata izquierda. Tercer día, Caridad. Caridad era otro paso muy curioso que ahora referiré cuando termine de contarlo eso. El miércoles, Mater Amabilis. El jueves, Cristo del Silencio. Por la noche, a la 1, quitas el amarre, coge la almohada, Alberto y yo corriendo para abajo, amarran el Nazareno y al día siguiente, ya donde ya no iba nadie, porque estaba todo el mundo reventado, nosotros seguíamos yendo a la Virgen de la Soledad. Porque nosotros de pequeños llevamos y salimos en 2 procesiones. Una era la Soledad y otra era los afligidos. Nosotros éramos de los afligidos porque había mucha gente del comercio de San Fernando que era de afligidos. Y la otra mayor parte era de Soledad. Entonces íbamos o a afligidos o a Soledad, a uno de los dos. Y bueno, ahí es donde nosotros, vamos, en afligidos y en Soledad, yo he salido con todo. Desde así de chico con una trompeta, a engancharlo en Sin Pecado, con todo lo que se puede llevar. Después de afligidos, después de Soledad, pues ya se acaba el recorrido. Entonces me venía a referir a la Caridad, porque la Caridad es un paso muy peculiar, es un paso de aluminio. Tiene unos travesaños largos aquí a los que si hace falta te agarra y levanta. No sé si seguirá el mismo, ya habrá cambiado, me imagino, porque en 40 años hay tiempo de cambiar de todo, ¿no? Entonces te agarrabas a eso y levantabas. Era un paso, digamos, muy ligero de chasis, pero las dos figuras donde iban, en la banda de los tiburones. La Virgen va en este lado, con lo cual los kilos machaban acá en este lado. Y aquel lado iba más levantadito. Claro, entonces yo una de las veces, ya te contaré porque me tuve que ir a esto, una de las veces, bueno, pues me metí en un paso por el paso, iba así y lo levanté, no yo, lo levantamos con el esfuerzo de todo, con motivación y tal, ¿no? Porque yo llegué allí, eran ya gente que mucho más jóvenes que yo. Yo había ido uno de los años que no pude ir, no me fui de viaje por el motivo que fuera. Y digo, bueno, vamos a ver paso, venga. Y me fui con mi mujer, tal, cuando vi el paso, yo con los zapatitos arreglados, con la suela que resbalan de material, que no es el mejor material para crear un paso, pues allá abajo metí por la calle San Marcos, claro, y el paso iba doblado por los que iban ENA. Y tío, muy largo, pero con poca masa muscular o por forma de cargar, que cargan con el culo un poquito atrás y tal y cual, pues todo. Entonces yo cogí y digo, venga, vamos a ir para arriba, vamos a levantar el paso hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba, para arriba. Cuando levantamos el paso, me dejan aquí.
claro, gente más, bastante más atrevido, me metí en la pata, como yo tenía por tradición, por costumbre. Entonces veo que no, vamos, la segunda parte, ¿eh? Hay dos épocas. No lo levantaba, entonces digo, venga, vamos a enmendar los cuerpos, venga, voy a levantar esta pata. Y cogí la pata esta y la levanté, agarrando a los dos travesaños. Ahora, mete los cuerpos ahora. Cuando yo metí los cuerpos, me faltaban tres dedos. O sea, es la manera, para que veas cómo es la manera de cargar y cómo, bueno, pues ya ese paso, no, ese día no volvió a caerse esa pata porque ya aprendieron cómo hay que ir. Yo a la siguiente trepa me fui para atrás, me cambié por otro, total, que me puse el segundo palo, que ahí yo enganchaba perfectamente, ya cargaba muy bien, ¿no? La relación tiene dos facetas, una es la parte de Alberto y otra la parte mía. Alberto se hizo muy amigo de Paco Carrillo, entonces él tenía contacto con el Nene, con Rafael, con todos los estos y tal. Pero claro, siempre estaba el patrón, que era Nicolás. Y Nicolás era un hombre ecuánime, que en los tiempos que corrían era difícil. Porque claro, él tenía allí una cantidad de personal, tenía muchísima gente a la que tenía que buscarle hueco, él tenía que llevar los pasos compensados, tener a la gente contenta, él calaba como a los melones a la gente. Al que no servía, ni lo llamaba, ¿eh? Y él veía, este veía, hacía así. Luego él preguntaba, uno preguntaba a otro, ya sabía tú cómo era cargando. Y a otros que los veía tú, les veía que eso no servía. Entonces, bueno, él iba buscando. Total, entonces él era una persona muy ecuánime, muy amiga de su familia, muy amiga de sus cargadores, que eran su familia. Entonces él tenía un punto de equilibrio personal en el cual él no, la familia era la familia, pero los cargadores son mis cargadores. Y sus cargadores son intocables. ¿Qué pasa? Que él tenía que cuadrar las cuadrillas, él cogía su salida para decir, venga, es que vamos a nombrar quién va a cada sitio. Todo el mundo para afuera, le dan aquello a tope. Allí, yo qué sé, cuánta gente habría, 200 tíos, para cargar. Todo el mundo quería ir al Nazareno, lógicamente. Saca su papel. Al señor del Nazareno. Papardi, Ardi, cada uno le decía el Ardi, había muchas maneras de llamarlo, ¿no? Él decía el Papá Ardi, decía él. Empezó a llamar a Nono, llamaba al Capi, llamaba al Manquito, tenía su alineación de carrerilla. Pero cuando me dice Pacheco va en el segundo palo, y a mí no me nombra, digo, ya acabo. Y cuando me dice tercer palo, Zaragoza, chico, al lado del de la pata, Zaragoza, chico. Ya te entra de todo, ya te han metido en la cuadrilla personal, pero en la, para mí, no la pata negra, sino la más buscada. Porque la pata negra era el del carnet, los afligidos, porque el paso que más pesaba, el paso tal, y la caridad era el paso de la familia, en el cual yo entré, y yo no sé por qué motivo, yo cargaba todos los años la caridad con la familia. No, ignoro el motivo, pero bueno, sería un puntaje en aquellos tiempos, vete a saber qué. Entonces, cuando ya te nombran, y tú te vas para allá, alucina. O sea, tú que tú vayas a amarrar, no que te vayas a dejar una trepa, que amarre en el Nazareno, pues como cargador ya de cargador en la lista, ¿no? Eso fue el tercer año. El segundo año había ido yo como promesa. Entonces, Joselito La Custodia, que ha sido uno de los cargadores con más arte que ha habido en la isla, porque tenía una manera de animar, ¡ole mis niños! ¡A esa fantita, vámonos, venga, pim, pam, para arriba, pum, pam! Y un estilo muy dinámico y animaba muchísimo a la gente. Entonces me dice Pacheco, el segundo año, me dice, ¿tú quieres salir en el Nazareno? Y digo, lo que haga falta. Y me dice, claro, entonces me dice, bueno, pues voy a buscarte a alguien que te deje entrar unas trepas. Claro, y al rato me viene y me dice, mira, Joselito La Custodia, el Zaragoza chico. Joselito era un oso amoroso, pelo rizado, unos focos, unos labios grandes, un no sé cuánto, una personalidad arrolladora, porque Joselito se lo llevaba todo por delante. Y grandote, así, anchote, fuerte como el solo. Y digo, a este voy a sustituir yo. A ver. Total, que me ha encantado de la vida. Pues mira, cuando lleguemos al Bar San Diego, en el Bar San Diego, en la parada que se hace delante del Bar San Diego, tú entras, yo me salgo. Y ya está. Y ya sí que tú haces dos o tres trepas. Cuando llegamos a Cardenal Espínola y empezamos a enmendar para Capitanía, en cuanto llegamos al Arqueño, va para arriba, llega Joselito Zaragoza.
para afuera, que voy yo. Y digo, Sarito, yo no me salgo, ¿Cómo que no te sales? Yo de aquí no me salgo, esto lo recojo yo, Venga, a medio cachete todo el mundo. Éramos 6 en el palo. Metemos 7, con Joselito a la custodia, que eso era como meter un frigorífico. Empezamos a apretarnos, empezamos a girarnos. Luego viene otro que había de promesa, otro que había dejado su sitio a otro, tampoco se quiso salir, 8. Y arriba metió a no sé qué sobrino suyo, no sé qué contacto, este es como mi sobrino, dijo, y nos metió, porque quería recoger nada, y nos metió a 9, a medio canchete, así, a medio canchete, no, en medio canchete, no, eso ya es a cuarto canchete, vamos, porque es que no cabíamos, estamos pecho con espalda. Y así fuimos, claro, cuando tú das un paso, si delante llevas 6, detrás llevas 6, y aquí van 9, imagínate los pies como van tropezando, entonces tú te vas llevando por la inercia hacia un lado, hacia otro. Y bueno, lo cierto, fue una recogida para mí muy emocionante, la primera recogida que hice yo dentro de Nazareno como, como promesa, o sea, de promesa de recoger Nazareno, eso es, a vas contar. Al año siguiente me metieron en la cuadrilla y me metieron en el tercer palo. Entonces yo iba, me iban los 5 grandes, encima salía gente grande debajo de las piedras, yo no sé Nicolás dónde los tenía escondidos, pero salían allí, y yo iba en el tercer palo, encantado de la vida, detrás mía, al lado de Joselito la custodia, y detrás Manolo, claro, Joselito la custodia, le dijo a Nicolás, este aquí, claro, y todo es lo que ellos ven, o sea, ellos ven que tú eres un marrajo, no vuelves a tocar la madera en Nazareno, ahora si ve que eres un tío que se le ocurra y que le echa ganas y que tal, va, para adelante. Bueno, y detrás viene Manolo Bigote, Manuel Foncubierta, otro con una voz de un piquito de oro en los pasos. Un día vamos bajando, habíamos pasado Cardenal Espínola, hemos bajado y hemos llegado para arriba. Y a esto, pues llegan, esta gente tiene la costumbre de salirse un rato, se tomaban 2 o 3 vasillos con sus amigos. Para ellos era no solo la carga, había gente que iba por la carga porque es que necesitaban el jornal. ¿Vale? Le era un respiro para su familia. Y otra gente que, bueno, pues trabajaban en la bazán y vivían pues, más o menos razonablemente bien. Y entonces era un respiro para ellos salirse a tomarse unos vinitos con sus amigos porque era un día de fiesta grande, pues como si ibas a los Sanfermines. Entonces va a estar todo el día delante del toro corriendo. Pues esto ellos lo enfocaban de esa manera. Entonces, cuando venía, pues yo venía alegrito, como es normal, como todo el que se toma 2 copitas, tal, no hablo de borrachera ni mucho menos, porque no se trata de eso, porque un borracho no cabe debajo de un paso. Es que a la primera lo hacen así y lo echan. Pero venían contentos, con la fuerza de esta gente. Entonces, coge la voz, el Bigote, Manolo Bigote. Bigotito, su pelo para atrás. Él era, él llevaba los pasos por fuera y cuando había una vez, por ejemplo, en el Esteomo se metió por dentro porque hacía falta. Se metió porque no había personas. Y total, que empiezas y empezamos, venga, que veníamos de la paliza de la calle Ancha, del respirito que hay, cuesta abajo por Cardenal Espínola, tal, y claro, en Cardenal Espínola abrimos un poquito el compás, venga, vamos a abrir un poquito el compás, con el paso más largo, por igual, paso pum, 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 para quitar ese tramo que es el menos atractivo, la parte del horno del arqueño que se quemó, que es el lateral de Capitanía, ese tramito es un tramo más sosito, está muy separado, la acera, no hay mucha gente, y todo el mundo está en la calle Real, de ahí para arriba, para llegar pronto. Llegamos a la calle Real, coge Manolo Bigote la voz, y empezamos para arriba, mira, tardamos una hora en recorrer 40 metros. Venga, vámonos, mi niño. Vámonos, venga, vamos a darle a esas caídas. Venga, quieto, el pasito más cortito, más cortito, más cortito el paso y las caídas que se muevan, pero siempre avanzando. Siempre avanzando y terminamos al medio alquitrán. Tú fíjate, tú mirando para abajo, andando medio alquitrán, lo que eso supone con el paso de un lado para otro, andando lateralmente, pero seguía avanzando. Es una de las cosas más bonitas que se puede vivir debajo de un paso. Pues claro, ya cuando los cargadores se animan, la banda se anima, el del incensario se anima, todo es una... que yo explota, ¿no? Entonces, bueno, hizo un tramo hasta allá arriba y tal y cual. Y luego cogió la voz al rato, una hora después, un recorrido de 200 metros, una locura, vamos. Coge la voz Joselito la custodia. ¡Ole, mis niños! ¡Ole, mis niños! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Quieto ahí! ¡Vámonos! ¡Quieto ahí! Esas bandas que se muevan, pim, pam, con un arte. Que yo he visto poca gente con tanto arte cantando debajo de un paso, llevando la voz debajo de un paso.
Al final, bueno, pues al final llegamos arriba y ya aquello era reventar, ¿no? Esa la Lola y el Puleta, los dos enfrentados, pim, pom, pom, pom. Bueno, eso era una de las cosas, me imagino. Yo lo comparo a la gente que va al Rocío y allí se pone a llorar. Yo no he sido de llorar en los pasos, pero sí que es verdad que era muy emocionante y tú te sentías muy integrado en esos dos pasos que estaban a punto de tropezar las maniquetas, pim, pam, pim, pom, pa'lante, quieto ahí, vámonos, con una sola voz mandando los dos pasos desde fuera, allí estrechado entre los dos pasos, ¿eh? O sea que fíjate lo duro y lo difícil que es eso, o sea que tener un arte y una experiencia que no veas, y ahí, claro, pues la familia Carrillo pues lo bordaba, ¿no? Como en tantas cosas, ¿no? Joselito era uno de los intocables para Nicolás, Manolo Bigote, todos los intocables, el Capi, todos los grandes que te he dicho adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo va saliendo. Luego en la cola teníamos otros dos intocables, el Mariano y el Diana, el Yin y el Yang. Siempre peleándose. Mariano, ¿por qué está tirando del paso para allá? Diana, que yo no estoy tirando el paso. Y le decía, venga, tira ahora, tírale fuerte. Claro, cuando ahí queda la banda, si tú le tiras la banda, el otro no puede recuperar y se queda. Estáis tirando el paso, venga, te vamos a tirar nosotros. ¡Pim! ¡Pum! Esa era una lucha, esa era una historia. Entonces, bueno, forma parte de los personajes que siempre recuerda. También recuerdo a un Boca Hierro que iba detrás, que pobre, iba muy justito de fuerza, ya era mayor, iba muy justito de fuerza y no era. Le decía, Papardi, vamos a abrir compa un poquito, que estamos aquí un poco, que hay que aliviarnos un poquito. Venga, pues tú avisa, cuando quiera, Puerta Hierro. Boca Hierro, cuando quiera Boca Hierro, decía el Papardi con su peculiar jerga, ¿no? Entonces, efectivamente, el Papardi, cuando el otro decía, Lardi, para, a ver, niño, el nene toca, o el que fuera, tin, toca, a ver, fondo por igual, Ameneide, fondo por igual, y dice Ameneide, ¿qué Ameneide? Yo estaba ese día cuando sacó por primera vez la Ameneide, ¿eh? Luego investigando a través de un paciente mío holandés, ya me contó Alberto, le conté a Alberto, lo de Ameneide, ¿de dónde viene? Total, que cogí el teléfono, llamé al hijo del holandés, Nico Ender, Nico, mira, soy José María Salas, tal y cual, mira, quería hablar contigo sobre una. ¿A ti te suena? Pues espérate un momentito, que estoy trabajando en Italia, pero espérate un momentito, que me salgo fuera, que aquí no tengo mucha cobertura. Se sale fuera, y dice, lo de Ameneide, eso puede ser dar Ameneide, que se pronuncia Darmenaide, claro, con la pronunciación holandesa, te puedes imaginar, ¿no? Claro, Papardi, que se fue a trabajar a Holanda, que él venía todos los años de Holanda, cargaba el Nazareno, llegaba al aeropuerto de Málaga, con ir, taxi, en la isla, ¿dónde me fui? A la isla, aeropuerto, y para el trabajo el día siguiente, claro, él traía algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas de trabajo, que fue además una de las cosas que ha sido, bueno, mítica, ¿no? El Ameneide. Todo el mundo ya decía Ameneide. Entonces, Ameneide. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Ardi, ¿qué es eso de Ameneide? Eso es, en holandés, fondo. Fondo. Y era, elíquicamente, como baja hasta el suelo, algo así, en la traducción del Darmeneide, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una cosa que a Alberto le sirvió para, incrementar el conocimiento de unos, porque era un concepto que se perdía. Eso, los que oímos lo de la Darmeneide, pues yo no creo que lo de la Darmeneide se siga diciendo. Si se sigue, pues alguno antiguo, como Manolo Caña o alguno así, ¿no? Si sigue cargando, en fin, que por ahí van las cosas, ¿no? Entonces, pues te digo, todo eso eran los niños de Nicolás Carrillo. Y todos los del carnet, que era la familia, y los de la caridad, que era la familia. Yo no logré nunca cargar en los afligidos, cargué todos los años el Eceomo, y sin embargo la caridad sí iba, o sea, las cosas de esto no son curiosidades, cosas que recuerda uno con mucho cariño, pues hace 40 años. Yo en ese aspecto no sabría responderte. Yo sé que yo jamás cobré un duro, yo iba de promesa, y como yo era el promesa, pues gracias a Dios, económicamente yo no necesitaba eso y sabía que había gente que sí lo necesitaba. Entonces, tú renuncias y ya a mí me daba fatiga ver a esos pobrecitos que iban allí con su boina, con las alpargatas sentados, que iban a verse un vaso de vino que no tenía para poner el dinero encima de la mesa y alguno lo invitaba. ¿Quiere un vasito? Venga, se tomaba el vaso de vino, claro. Entonces hay que tener mucho respeto, no puedes humillar a una persona que no tiene medios, porque tienes la suerte de que Dios te ha puesto en el lugar del que da, no del que recibe.
Y eso son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, se trata solo de ayudar y se trata de no menospreciar a nadie, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues nunca se nos ocurrió, a mí nunca se me ocurrió reclamar un salario, porque realmente para mí no, vamos, yo, o sea, que yo, si a mí me dice, oye, tú, que tienes que pagar por cargar, digo, o si me saco y pongo el dinero encima de la mesa, no porque me sobrara, sino porque estaba dispuesto a quitármelo de otras cosas, de gasolina, por ejemplo, de la moto, para poder estar ahí, ¿no? Entonces, yo sé que Nicolás hacía una gran labor social porque él ayudaba a la gente que no podía, había gente a la que iba y era muy duro decirle, hoy Nicolás, no hay nada para mí, hoy para ti no hay nada, tú vete para tu casa, hoy no hay nada para ti. La gente se iba con las lágrimas en la cara, ¿no? Porque por lo emotivo de eso, llevo 40 años cargando y ahora ya no sirvo, y ahora ya no me quieren, da igual. Pero luego Nicolás pues, le hacía llegar en fin, algo, ¿no? Y luego había gente que le pedía adelantado, Nicolás, me tengo que adelantar, que tengo que comprarle a la señora, a chiquillo, unos zapatos, no sé qué, tal. Y bueno, él adelantaba el dinero y a veces las cuentas ni le salían ya cuando llegaba el momento. Anda, vete que me debas hasta dinero. Y se lo perdonaba, otro lo coge, oye, que me debe 400 pesetas de no sé cuánto, me debe 500 pesetas. Tal. Nicolás no, era un señor y él hacía así, él entendía a las personas, él entendía que esto era una cosa que tenía su parte económica y su parte social. Y el amor no se puede abandonar, el amor es una palabra que expresada aquí puede resultar hasta cursi, ¿no? ¿No? Él amaba a su gente, él quería a su gente, más bien cariño más que amor, ¿no? Cariño porque los tenía que cuidar. Entonces, los que no cargábamos, sabíamos, o sea, los que no cobramos, sabíamos que nuestra carga, eso, pues lo ofrecíamos como promesa, ¿no? Bueno, pues para otras personas más necesitadas, ¿no? Y así es como lo estuvimos llevando muchos años, ¿no? Yo siempre fui de Nicolás, yo entré con Nicolás y me retiré con Nicolás. Alberto sí tuvo más contacto, más conocimiento, más tal. Yo nunca coincidí con nada, yo nunca he ido en el perdón, yo nunca he ido en otros pasos. Yo era chin, 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 chin. Yo cargaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves por la madrugada, jueves por la tarde, jueves madrugada y viernes, siete pasos. Y esos eran mis siete pasos y no cambiaba ninguno. Y jamás dejé una trepa a nadie, no por orgullo ni por nada, sino porque yo lo disfrutaba tanto y había tan pocas oportunidades y eran tan pocos pasos los que se podía dar en un año que yo los quería egoístamente todos para mí. Son maneras de ser y ya está. Pues mira, yo estuve cargando, empecé a cargar con 19 años, en el año 75, y por motivos laborales, pues yo me fui a trabajar a Puerto Santa María, un trabajo que estaba de enfermero del Conde de Osborne, entonces yo no tenía posibilidad de irme de la Semana Santa allí. Yo lo cuidaba, tenía un día libre a la semana, vivía allí en un palacio, ganaba un dinero muy, muy, muy interesante, pero mi día libre era mi día libre y era un fin de semana. Entonces yo no podía ir, o sea, te ibas por la mañana y volvías por la noche. Entonces, imposible cuadrarlo con tipo, vamos, igual a lo mejor con el resucitado, tal, porque yo es que ni lo he visto en la calle nunca. Después de eso, pues me fui, luego ya me casé, mis niños, entonces ya mis vacaciones. He trabajado muchísimo, he trabajado para cinco vidas que tenga. He estado 25 años trabajando. Y entonces, en ese tiempo, mi tiempo de vacación era, mis hijos llegaban del cole, su padre estaba con el maletín en la calle atendiendo pacientes. Cuando ellos se acostaban por la noche, yo estaba todavía en la calle. Entonces, tenía que dedicarle un tiempo. Entonces, yo decidí que el tiempo sagrado para ellos eran las vacaciones. Las vacaciones fueron la Semana Santa y los primeros días, los 10 días antes de que volviera, de que empezara el colegio. O sea que yo me iba el viernes de Dolores a mediodía y volvía el domingo de Resurrección, claro, con lo cual, ¿qué hacía? Pues de vez en cuando pues me iba y veía la Semana Santa de Toledo, la de Santiago, la de Cuenca, la de Mérida, pero claro, comparado con esto, nada, no hay nada en el mundo comparable a la Semana Santa de San Fernando, a la Semana Santa que yo conocí, ¿eh? La de corneta, tambores, banda y el paso de un féretro sobre un armón tirado por un coche de caballo y todos detrás tomando, que es el ritmo de los pasos antiguos. Y ese paso el que yo tengo metido en la sangre y cuando veo un paso de ahora, pues no me identifico. No es que no lo entiendan, los tiempos cambian, todo tiene que evolucionar porque es ley de vida, pero digamos que no entra dentro de mi esquema de lo que es la Semana Santa de la isla. Mi Semana Santa es otra cosa.
Bueno, entonces pues me retiré joven, estoy aquí un poco, no como cargadores, no como cargadores veteranos, sino como cargador que he conocido la buena época, la época de antes de la transición, porque ya a partir de entonces ya empezaron los pasos, pero yo ya me había ido, ¿no? Curioso también, fíjate, volviendo a la tradición era, te bajabas en el surtidor y tal como parabas en el surtidor, te cogías una cerveza, un quinto, o un tablito preparado, o el vaso de vino, se contaban las latillas, que es lo que servía para luego, para luego cobrar y tal. Y yo aparecía entonces mi mujer o mi novia y me traía un tetrabril de leche, cuando empezaban los primeros tetrabril, fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Un tetrabril de leche y un bocadillo de tortilla a la francesa, liada en una servilleta y liada en papel albal. Cuando yo cogía eso, le quitaba el papel albal y empezaba a oler. Oh. Y claro, yo comía eso, pum, me separé un día, me dice, el primer día, ¿qué está haciendo? Digo, este es mi refrigerio. Y dice, tómate un vaso de vino, hombre, que te levante para arriba. Y digo, no, tú déjame, que yo con esto voy esto. Nosotros no bebíamos, es que no bebíamos, no tenemos costumbre de beber. Si tenemos una cerveza, yo al rato se me aflojan las piernas, ¿no? Entonces, ese era el nutriente que llegamos. Y luego, ya una vez que terminaba, íbamos a Juan de María a la 9, a casa de mi madre, y tenía mi madre allí preparado dos fuentes, una de arroz con leche y otra de natillas con galletas, papá. Tú venías muerto de hambre, pom, 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 mamá, me voy a dormir, pom, y antes de tocar la almohada ya estaba dormido, lógicamente, reventadito. Pero a las 11 estamos con las andas, fuera la hora que fuera, las andas había que llevarlas. Yo creo que la imagen que se está guardando de aquellos pasos la está transmitiendo muy bien Alberto. La estáis transmitiendo vosotros a través de estos programas. Porque esto se va a perder. Dentro de 20 años la gente no sabe nada de nada. Oye, mira, he encontrado aquí una cinta en un formato de vídeo. Se llama VHS. Tú imagínate, piensa en un VHS o en beta. Me he encontrado unas cintas antiguas del Nazareno. A ver, Nazareno, sé, cuando salía el Nazareno, allí había en la mallorquina un pedazo de foco enorme, que no sé si sigue existiendo, pero es lo que iluminaba el paso, los pasos, y el encuentro de la Virgen con el Señor era todo grabado a través de eso. Bueno, hay vídeos antiguos de esos, pocos, y los poquitos que hay está en esos formatos, y eso, como no se vaya actualizando, eso se va a ir perdiendo. ¿Qué pasa con esto? Pues este formato, que ahora mismo es muy actual, ¿eh? YouTube le pasará, pues como le pasó a 20, ¿no? Era 20 lo que se usaba antes, ¿no? Que ya no lo tiene nadie sabe ni lo que es, ¿no? Entonces, pues la tecnología va variando. Entonces, hay que guardar unas fuentes fiables, unas fuentes que se puedan consultar en el futuro. Igual que la Biblioteca Lobo, muy bien, donde hay libros en papel que se pueden consultar, libros muy interesantes. Pues esto debería hacerse lo mismo con todo este tipo de cosas, porque la memoria, por desgracia, la memoria de la humanidad es tipo flash, se lo olvida, a los 10 minutos la gente no se acuerda de nada, ¿eh? Lo puede extrapolar al fútbol, lo puede extrapolar a la política, lo puede extrapolar a la religión, lo puede extrapolar a lo que quiera. Hablando esta mañana con uno de los que venía conmigo, con Quisco, le digo, Quisco, recordando un par de anécdotas que los dos recordamos, y ya, pero por definirla, que ahora os contaré si acaso hay tiempo. Y dice aquí, mira, yo sigo saliendo todos los años, desde que tenía 15 años o 12 años, en la Misericordia. Yo paso por Cardenal Espíldora, Diego de Alvear, Cardenal Espíldora, y ya tu hermano Antonio, en paz descanse, no está ahí donde yo lo veía todos los años, pero yo lo que veo son personas mayores con los nietos, personas mayores con los hijos. La afición antes de la novia y el novio que iban al trido, que iban a la misa con la corbata puesta, ella arreglada, y que el jueves se ponía la mantilla, eso se ha perdido. Tú ves la fila de la gente que está viendo los pasos y ves mucho chavalerío corriendo para abajo a su historia, haciéndose selfie, como está la juventud ahora, ¿no? Y muy poco interesada, pues, bueno, ya sabemos las políticas que se han seguido a nivel religioso son las que hay. Ahora mismo somos un país que no es católico, un país a confesional. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? En el momento que se quita la religión de los colegios, en el momento que se desaparece esa cultura de la misa, esa cultura de ir a la misa del gallo, ayer, en vez de la gente de cachondeo, hubiéramos ido todos con nuestros padres a la misa del gallo y con nuestros hijos.
Es lo que hubiéramos hecho, ¿no? Bueno, eso pues, son cosas que se están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede extrapolar también a la memoria que va a quedar. Y la memoria que va a quedar de todo esto hay que custodiarla y hacer que los medios audiovisuales se vayan regenerando, se vayan modificando los formatos en los que se van guardando todas las imágenes, todos los vídeos, todo esto, para que se mantenga una memoria viva, porque si no, esto termina pues como las pirámides. Pues sí, hay un par de anécdotas que siempre me han resultado muy entrañables, ¿no? Un día íbamos debajo del paso del Señor y en la esquina de la Herrán con las Cortes se metió el niño del parque. El niño del parque era un chavalito entonces, cuando nosotros cargamos, el niño del parque era un chaval, que de 18, 19 años, que cantaba que no vea. Y se metió debajo, mira, que va a estar el niño del parque, puto, tal, sacaron a uno, lo metieron ahí, tal, le puso ya a cargar. Hacemos una trepada. La subida de General Serrano es una subidita curiosa, y en aquellos tiempos era de adoquines. No era asfalto, eran adoquines, que la adoquina que yo era, ¿sabes? Me quedaba en banda, que te cambia los kilos del lado, o sea, era una subida un poco peculiar, no corta, pero intensa. Y cuando llegamos arriba, hemos dado la vuelta, empieza el niño del parque a cantar una saeta debajo del paso. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! A poco vamos dando la vuelta, el niño del parto, sin cargar, cantando. Yo creo que es la trepa más larga, he hecho la calle Comedia con Mater Amabili de una trepa hasta arriba, ¿eh? Calle Comedia. Perdón, calle... La de los hermanitos para arriba, no me acuerdo cómo se llama, es que me fui de la isla hace 40 años. Y la calidad por la calle Comedia hasta arriba, de una trepa también. Eso lo hemos hecho dos veces. Dos veces he hecho yo esto que era una cosa muy fuerte para hacerla, porque realmente cansa mucho. Bueno, pues eso ha sido la trepa más larga que he dado en mi vida, peor que la calle Comedia. Porque el niño del parque tenía unos pulmones y hacía unos quejillos y tenía unos requiebros y tal, que es que no acababa nunca, y cuando yo creía que iba a empezar, cogía aire, yo todavía hacía ay, y empezaba otra vez. Bueno, terminamos cuando nos dieron fondo, nos caímos al suelo todos. Tremenda. Y hay otra muy curiosa, que era en la calle, con el Nazareno, en la calle Ancha. Esa me la ha recordado Quijo, yo la recordaba y la iba a comentar también. Quijo me ha recordado por qué el cambio. Su hermano Tete iba cargando el Nazareno, iba en el segundo o tercer palo, iba o aquí a mi lado, tal. Y ese año iba yo debajo. Y cuando llegaba a la churrería que había en el cruce de calle Ancha con San Rafael, había una churrería a mano izquierda. Cuando llegaba ahí, su hermano Tete se salía y entraba a Quisco. Tete iba corriendo a la casa de su abuela, que estaba en la calle Ancha abajo, en la esquina, y a preparar un refrigerio, preparaba maravilloso la abuela de Quisco y de Tete. Total. Entonces era un refrigerio de los largos, ¿eh? Entonces llegaban abajo, pumba. Y aparece mi hermano Antonio, para descanso, que estaba en todas partes, con más gracia que qué. Y estaba allí metido con el Mariano, con el Diana, con no sé cuánto. Empezarían a charlar, a brujulear y tal y cual, dice Quisco. Y de casualidad, cuando dijeron, venga señores, todos para adentro, mi hermano Antonio no cabía. Y lo subieron entre el tercer y el cuarto palo. Allí subió, parecía un romano en un triclinio. Total, que... ¿Esto qué es? Pues venga, para arriba, pum, pum, venga, pum, arriba, pum, para arriba. Empieza la gente allí a granar. Y, pum, ¿este qué hace aquí? ¿Pero qué? ¿Cuánto? Claro, los que no lo conocían, mi hermano Antonio entonces era muy joven, tenía 19 años, tendría, o 20. Total, que piden fondo, papá, de las protestas, se toca fondo, y papá, diga, así, se sube al travesaño, se pone para atrás. A ver, ¿qué hace ahí él con su diente, que no ha tenido dientes delante, con su pañuelo aquí delante, chorreando sudor, porque sudaba como un descosido, con la camisa blanca abierta? A ver, ese mono, ¿qué hace ahí en lo harto? Mira, se hace que nos pegamos. Sale el Mariano o el Diana, no me acuerdo cuál de los dos fue, porque en aquel momento, un momento de mucha confusión, de mucho orgullo. ¡Papardi! Se sube para arriba también. Los chicos, para llegar arriba al palo, tienen que marinear, ¿eh? ¡Papardi! A este lo subió allí y va a hacer conmigo unas cuantas trepas y yo me voy a comer sus kilos. ¿Pero eso cómo va a hacer? Dice, porque lo digo yo, Ardi. Bueno, pues todo el mundo a su sitio y a levantar los cuerpos. Para abajo, toca, pum, 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 para arriba. Y se hizo ese cacho, la bajada de la calle Colón y un cacho de Cardenal Espíritu hasta cerca de donde él vivía. Y cuando llegó allí a la altura del Horno del Arqueño,
pues ya se bajó, allí Nelly se enteró de lo que pesaba, porque el peso de 60 kilos no se nota en un paso entre 42 tíos, ¿no? Otra anécdota muy curiosa de las cosas graciosas de mi hermano Antonio, han sido muchas y muy, muy graciosas, ¿no? En fin, como esa, podríamos estar aquí 2 horas contando anécdotas, porque yo me acuerdo de muchísimas cosas, y algunas más interesantes, otras menos, pero bueno, yo creo que esto nos podemos hacer un poco a la idea de cómo era la Semana Santa en nuestra época, siempre con muchísimo respeto hacia la familia Carrillo, muchísimo respeto hacia las hermandades, muchísimo respeto hacia los compañeros. Allí todo se perdonaba, allí no había ofensa, lo que uno te hacía, pues no se perdonaba. En la siguiente trepa, aliviate, que te voy a aliviar, aliviate un poquito, que te voy a ayudar yo a ti ahora, venga, pum. Siempre había manera de hacerlo, y siempre con mucha concordia, mucho cariño. Yo recuerdo esa época con verdadera pasión, pasión. Y cada vez que veo algo, pues soy muy, muy emotivo, se me saltan las lágrimas viendo al Cristo de Mena en brazos de los legionarios. Yo tengo un vídeo de eso, se me saltan las lágrimas, soy así, o la salva en marinera, las dos, se me saltan las lágrimas. Entonces me acuerdo de eso y se me saltan las lágrimas cada vez que veo imágenes, ¿no? Porque es que las vivo con la misma intensidad y la misma pasión que las viví en su momento. Y muy satisfecho de haber formado parte del mundo de la carga.